Bienvenidos a los vídeos de los últimos extras de Zelda Breath of the Wild, en vistas al inminente Tears of the Kingdom, que está muy cerquita ya. Qué ganas le tengo al juego. De todos los extras, incluso todos los DLCs, los dos DLCs, las misiones secundarias, está todo hecho, pero aún quedan cosas por hacer. ¿Qué haremos en estos pequeños vídeos? Vamos a buscar los últimos monstruos que nos quedan por encontrar y derrotar para conseguir las medallas que nos quedan. En este caso, la medalla de los Modora está hecha, pero nos queda Petra Rock y los Inox, y los buscaremos sin guía. Así, de esa manera, recorreremos otra vez Hyrule en busca a la aventura, a ver si los encontramos y los derrotamos. Tenemos que buscar la última brida y montura de soldado, la armadura ancestral, todas las fotografías que nos quedan por buscar de la enciclopedia Sheikah. También tenemos que mejorar todas las vestimentas, el reto de espada, que también lo haremos a modo como de final. Espero que os gusten y nada, disfrutad del vídeo. Bueno, chavales, pues vamos a continuar. Vale, vamos a seguir nuestra ruta hacia el norte, hasta el rosado, ¿vale? Nuestro siguiente objetivo es el azul. Vamos al azul, porque ahí podría haber algo. Bueno, hay enemigos. Vamos a ver si conseguimos herramientas que fotografiar. Luego el amarillo y luego el verde. Aquí, vale. Pues nada, vamos para allá. Directamente, ¿dónde está el azul? Para allá, ¿no? A ver si se ve desde aquí. ¡Míralo, qué bonito, qué bonito! Si está ahí la calavera. ¡A por ellos! ¡A por ellos! Vamos. No sé qué arma tengo, tío. De igual. ¡Shh! ¡Shh! Silencio. Que es de noche y no saben que estamos llegando. Vale, el mando me ha reconocido bien. ¡Míralos! Están ahí y están con un montón de explosivos. ¿Qué se hace en estos casos? Por ejemplo, algo como esto. No, tío. Bueno, nos vale, nos vale, pero le ha pegado como si fuese béisbol, tío. Pero se va a excavar. Pégale esto. Toma. Claro. Ya me has enfadado. Me voy a caer en tu cabeza. Pero ven aquí, ven aquí. No. No ha funcionado. Y me ha dado con la cola y todo. Bueno, pero te he matado. Mira estos, tío. Los... ¿Cómo se llama esta mierda? No, quiero la cámara. La cámara. ¿Where is the cámara? Aquí. Vale, quieto. ¿Cómo es así? Deben ser los ígneos, porque sale fuego, ¿vale? ¡Ay! Ay, que te pego, ay, que te pego, ay, que no te pego, ay, hasta que te pego, hasta que te mato, pasa un rato. ¿Dónde estás? Mira, has vuelto a despertar a... Pero, ¿serás capaz? ¿Cómo se llama el golón de este jefe? Dorak, pero, deja de escupir. A ver, si no te gusta la comida, pues lo dices, vas al cocinero y dices, mira, no me gusta la comida, pero no te pones a escupir a todo el mundo. Pero nadie tiene la culpa de eso. Mira cuánto me has dejado aquí, cuántas cosas. Vamos a hacer una fotografía de todo esto. ¡Oh, qué bonito! ¡Rubíes! Y unos cuantos cuernos. Sí, qué bonito. Vale. Bueno, aquí no hay nada. Vamos a ver si conseguimos algún arma interesante. Por cierto, como no sé qué lo que ha pasado, vamos a poner el imán para ver si hay un arma por aquí tirado. No hay nada, tío. No hay nada, no hay nada. No, esta gente no... No es muy generosa. No deja regalos. ¿Esto qué es? ¿Una manzana? Seta ígnea. ¿Pero está quemada o no? No sé, es que ha pasado ahí de todo, tío. No sé si está quemada. ¿Y el cofre especial? No hay cofre especial. O sea, vengo para esto. Esto está muy muerto, ¿eh? Muy muerto, como la calavera. Aquí ni nada. Esto puede ser una hoguera ahí, con los huesicos y tal. Bueno, qué desastre. ¿Me puedo quemar? Sí, claro que sí. Si me quedo un rato me quemo, pero no quiero eso. Bueno, chavales, muy bien. El azul está hecho. Vamos al siguiente. El siguiente es el amarillo. ¿Tengo que subir otra vez? Sí, hay otra calavera aquí sospechosamente al lado. ¿Por qué está al lado, tío? Está muy cerca una de la otra. Pero esta fuera de nuestro camino. Nosotros vamos al amarillo. Hay que seguir un orden, si no, nos vamos a liar mazo, porque luego volveremos por ahí.
¿Sí? Así que vamos al amarillo, ¿vale? Venga, Link. Vamos a ver qué hay aquí de... A ver, de utensilios. No, no, no. Esto. No tengo martillo todavía. A ver cuándo algún día lo tendré. ¿Con qué te pego? Algo de 40, ¿no? ¿Dónde está? ¿Esto que pone 20? Venga, este. Son dos golpes, mira. Uno. Dos. Son 38 realmente, yo creo que. Que esto es 38. Uno. Hostias, porque a lo mejor ha recibido del otro. Pues está guay eso. Esa mezcla mola. Vale, ¿qué se está haciendo de día ya? Buah, ni me he enterado. ¿Cómo pasa el tiempo en este juego? Para bien, además. Bueno, pues... Hola. Bueno, adiós, ¿eh? Nada. Hola. Bueno. Seguimos. Vale, aquí abajo podría haber algo. Ahora llamamos a nuestro caballo. Vamos a ver qué hay. Este es un... Rabat Banat. ¿Cómo era? Bueno, ni lo coge, tío. Cógelo. Rábano vivaz. Vale, aquí no hay nada. Solo hay enemigos. En el amarillo hay enemigos. Pero, ¿qué tenemos que hacer? Efectivamente, les tenemos que matar. Y no tenemos miedo. Ya no tenemos miedo. Que somos muy poderosos. Extremadamente poderosos. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Aquí vas? Toma. Por tonto. ¿Quieres más? Mira. ¡Pum! Ya está. Adiós. Te puedo hacer una foto. No sé si está fotografiado. ¡Error! Tiene que haber hecho una foto, tío. Y esto, por ejemplo, hacer una foto de esto, a ver si está fotografiado. ¿Esto qué es? ¡Tú! ¡Wow! ¡Nueva foto! ¡Nueva foto, tío! ¿Dónde que se les va? ¡No tengo esto! No puedo creer, tío. ¿Ves cómo? Te lo juro, yo pensaba que lo tenía. Pero no. ¿Ves cómo? Es que tengo que hacerlo a todo. Porque en su momento no lo hice. ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guay! ¡Qué guay! Vamos a ver qué hay en esta caseta. ¡Cómo mola, tío! ¡Qué guay! ¡Qué sensación, eh! Cuando consigues jugar un juego... ¡Buah! Como la vida real cuesta mucho, pues... los juegos... sientes la felicidad que no puedes conseguir en la puta vida real. Eso da para reflexionar. ¡No, chicos, no! Los juegos es otra cosa. Tiene eso también, pero es otra cosa. Vamos a seguir, ¿vale? Esto ya está. Nos tiramos para arriba, vamos a coger camino y vamos a seguir nuestro destino escrito por nosotros mismos, porque el destino no existe si uno no lo escribe. ¡Al verde! ¡Yes! Vamos al verde. ¿Podemos ir por el agua? No. Se tarda mogollón. Vamos a ir por arriba y vamos a pasar por la posta. ¿Y qué vamos a hacer en la posta? ¿Nos acordamos lo que dijimos en el vídeo anterior? Exacto, vamos a comprar todo lo que tenga el beater este. Todo lo que tenga. Le tenemos mazo de cosas. Bueno, todo lo que tenga no, ¿vale? O sea, no voy a comprar ni mariposa, ni comida, prehecha. Ahí que puede ser el Mercadona. No, no, no. Bueno, Mercadona es buen supermercado, ¿eh? Pero bueno, ya me entendéis. Vamos a intentar... ¿Oye, cojo el caballo? No, a ver si está cerca. Vamos andando, ¿vale? Pero voy a coger la espada maestra. Yes, me encanta este juego, tío. Me encanta todas las posibilidades que te da, tío. Es increíble. Toda libertad. Mira los alrededores. Enfrenta a los enemigos. Deja en paz ese pavo. Te salto y te hago así. ¿Has visto? ¡Qué guay! Es que es genial, tío. Es que de verdad, este juego es la polla. El que entra en discordia. Tú que peleas, ¿no? A ver, que te pide la boceta. Que esto se inventó en Ocarina. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Cómo has hecho eso? Uno, dos, tres, cuatro. Pero me has roto la espada maestra. ¿Pero de qué vas? ¿Serás cabrón? No, no te da ni con el salto. Bueno, te voy a hacer un salto hacia atrás. Pega, pega, pega. ¡Yo! Vale, si haces lo del giro este así no puedo. Creo que por eso no funciona. ¡Ahí está! ¡Hazlo otra vez! No, no. ¡Otra vez! ¡Ahí está! ¡No funciona, tío!
No funciona la de... ¡Ay! ¡Ahora sí! ¡Mira, mira, mira! ¡Taca, taca, 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 taca! ¡Cómete todo eso! ¡La venganza está servida! Este juego fomenta la venganza, tío. Porque, es decir, te pillo que me quieres hacer daño y ya vas a saber lo que es bueno, te debe servir lentamente, ¿sabes? Es lo que te vende, tío. Mira, este es el rubí azul. Nada, no hay nada que fotografiar. Disculpa que te coja todo esto. No, no quería hablar contigo. Ay, ay, justo le estaba diciendo a Megan que tuviese cuidado cuando van estos y nos atacan. Pero no ha sido nada. A seguir buscando. Por una trufa vivaz vale la pena enfrentarse al peligro. ¿Qué te dices tú de coño haces? Tonterías dices. Bueno, y ese que ahí va por ahí corriendo. Tú, ven aquí. ¿Dónde vas tan deprisa? Estaba aquí con mi hermana buscando setas cuando esos monstruos nos atacaron por sorpresa. Todo es culpa suya. No quiere irse a casa hasta que encontremos una estúpida trufa vivaz. Es que es lo mismo que el otro lado, tío. Igual, el mismo diálogo, tío. Y luego les dejas unas trufas a sus pies. No funciona. No lo reconoce. Bueno, no pasa nada. No está pensado eso. No está programado. Bueno, lo de rigor, ya sabemos que está todo esto fotografiado, pero tenemos que hacerlo con todo, porque mira lo que ha pasado con lo de antes. Que este helado, el bastón este helado, no sé cómo se llama, el justo de antes, yo pensaba que lo tenía. Hice una foto en plan de, bueno, voy a hacer una foto porque era costumbre. Y coño, no lo tenía, tío. Así que de puta madre, hay que hacerlo con todo, porque así no pierdes la costumbre y lo haces con todo. Me estoy hablando a mí mismo, ¿vale? Bueno. Sigamos, posta, ven aquí, que te voy a comprar todo lo que tienes. ¿Dónde estás? Pero, ¡ole! ¿Cómo aparece eso de repente? Eres Videl, ¿no? Ven aquí, Videl. A ver qué tienes para ofrecer. ¡Ostras! Es un placer contar con clientes tan cumplidores. Sí, pues es verdad, porque yo soy muy cumplidor hoy. Veo que tienes nada más y nada menos que un escarabajo robusto en la forja. Vale, si me ofreces un plato de arroz. Con un, yo qué sé, un pollo o algo así. No, ofréceme otra cosa. A ver qué me ofreces. ¿Tortilla vegetal? ¿Tortilla vegetal? Venga, sí. Dos corazones y 4,40 de resistencia. Bueno, no está mal. ¿Sabes qué pasa? Que nunca... He cocinado una tortilla aquí en este juego, entonces sé que es con huevos, pero no sé si hay que echar dos huevos, hay que echar... no sé cómo funciona, entonces es un plato nuevo. Te prometo que cuidaré de esta belleza de escarabajo como si fuese mi propio churumbel. ¿Y qué es churumbel? Bueno, a ver, ¿qué tienes en mente? ¿O qué hace más ilusión venderme? ¿O te hace más ilusión venderme algo? Compro todo lo que tienes, todo lo que tengas, a ver. Flechas. Es que no sé cuántas tengo, tío. 134. Uf, tengo un mogollón. Esto no lo quiero, esto no lo quiero. No sé si pillar todas las flechas que tiene. Es que tengo un mogollón, tío. ¿Qué mierda de mercancía llevas? Eso está en tu saco. Tu saco, tío, es mitad de falsedad, lleno de aire. No puede ser que eso tengas esas cosas, unas cuatro flechas y ya. No puede ser. Que te doy, ¿eh? A ver, déjame ver. ¿No tienes nada más? Pero me has detectado otro escarabajo, tío. Ah, vale. ¿Ves todo? Tienes las flechas, la puta rana y el puto es azulado. Lagarto repleto de vitalidad. Es que es muy pequeño, que habita principalmente en zonas... ¿Qué? Boscosas, tío. Joder, chaval. También es que lo que está justo detrás de las palabras no se ve bien. Por la textura. A utilizarlo en un elixir te proporciona energía vital extra. ¡Oh! ¡Cuánta información! ¿Y eso qué es? Es resistencia, es energía, porque energía vital puede ser energía de corazón o energía de resistencia. No sé. Vital, vida. Puede ser de corazón. Un paso. Pues vaya mierda. Mi gozo en un pozo, tío. Yo es que venía aquí a la posta a darlo todo, tío.
apostaba por ello. Lo siento por el mal chiste, de verdad. Que es que cuando escucho yo un mal chiste se me retuercen los estómagos. Bueno, el estómago, que tengo solo uno. Entonces entiendo que cuando yo hago chistes malos, pues se os pasa igual. ¿Qué es esto? Ah, es un fuego. Pff. Bueno, hola, pues aquí es donde me dabas el elixir de fuego, ¿no? Para poder ir a la montaña de fuego, ¿no? ¿Dónde está la montaña de fuego, tío? Es aquí, ¿no? Eras tú, ¿no? Había uno aquí que... Este es el que estaba de elixir ese. A ver. Hola. Si quieres ir hacia Goron, puedes meter... ¿Ves? El elixir este. No lo quiero. No. Tengo algo mejor que es el traje. Tengo el traje ya. Vamos a entrar aquí. Bien. ¿Y tú qué miras? ¿Qué es ese cuadro? ¿Te gusta ese cuadro? Si practico lo suficiente, algún día yo también podré crear una obra igual de magnífica. Tío, vives a la sombra del artista. Crea tu propio arte. No copies. No seas la sombra de otro. Sé tú mismo. Haz lo que te surja. Y si no te sale nada, es que no tienes talento. Pero no vivas intentando ser otra persona que tú no eres o parecerte a otra persona. Sé tú mismo. Busca tu identidad. Busca tu esencia. Esto se puede romper, ¿verdad? Vamos a romper estas cajas buenas que ya no están ahí. Manzana, manzana. ¿Y eso qué es? ¿Una sombra? No puedo coger la sombra. Vale, leña, hecha tontería. Vamos a hacer esto, roto, para acá, para allá. Bien. Bueno, pues esta posta me ha dejado un poco frío, la verdad. ¡Ah, mira esta caja! Vamos a poner la bomba. Manzanita que sale volando. Tío, las cajas de verdad yo paso de ellas ya. Oye, ¿y habrá un martillo por aquí, tío? En todas las puestas suele haber alguna hacha, puede haber un martillo, tío. Sería cojonudo, tío. Ups. Vale, estos son flechas. Esto sí es bueno. Bueno, me das algo bueno. ¿Esto qué es? Bellota. Bellota. A ver si de acá yo por atrás se hace algo. No hace nada. Vale. Mira, está aquí de antes. ¿Ese mismo o es otro? A ver si tiene lo mismo que el otro. Que ahora te voy a dar mi escarabajo. Vale, compro. ¿Qué tienes para mí? No. Le he dado sin querer. Cancela, es igual. Vale, tienes la rana y el lagarto azul. Que no quiero nada de eso. Oye, que. O sea, que el pide de este tiene muy pocas cosas. ¿Eh? Es mejor ir a una tienda, tío. Una tienda de verdad. Una casa, o sea, un pueblo. Bueno, chavales, pues visto lo visto. Esta apuesta ha terminado para nosotros. Continuamos nuestro camino. Ahora vamos al verde. Let's go on. Like the show. Show must go on. Vamos allá. Tú mira un hacha. ¿Y por qué no lo he visto antes? Pues yo no quiero un hacha. No la quiero. Quiero un martillo. Martillo. A ver. Mira qué bonito, tío, qué bonito. ¿Habrá agua arriba? No, podría subir si todavía no tuviese colos, pero como tengo todos los colos, sé que voy a subir para nada. Y no me gusta hacer las cosas para nada, así que no voy a subir. O sea, si escalar fuese tan maravilloso, dirías, voy a subir, aunque sé que no sirve para nada, pero porque me gusta escalar. Es súper satisfactorio, pero aquí, cuando llegues al cuello, tienes que bordear por el ojo y tal. No llega a superar esa sensación de, en plan de, disfruta que te cagas, no, tío, a ver, cógete eso, ahí está, vale. Bueno, vamos al verde, ¿dónde está el verde? ¿Tú y el verde? Ah, nuestra derecha, ¿cómo? Torre está ahora, ¿no? Yes, o sea, justo ahí, aquí, mira qué bonito, con los árboles verdes, ¿eh? Ahí está el verde, con los árboles verdes, vamos para allá. Mira este puente. Por aquí abajo habrá algo. Basetas. Me encanta coger cosas con este juego. Mira que jugaba Immortal Phoenix Rising, creo que era en ese, ¿no? Que cuando cogías te tardaba más. Tú dabas a coger y tardaba más.
Y aquí mola un montón que vas y haces clic, clic, clic y vas cogiendo. Es súper rápido. Clic, clic. ¿Sabes? ¿Esto qué es? ¿Qué es esto tú? Mandobles, ¿qué hace aquí, tío? Todo tirado. Bueno. Qué guapo, ¿no? Está aquí bosque, escondido aquí en la cueva, tío. Qué guay. Me gusta. Mira cómo está ahí. No sé cómo, esperando a que alguien venga por él. Está aquí escondido. En la cueva esta. Mola. Me gusta. Me gusta eso, tío. A ver, ¿qué es esto? Zeta Ignea. Bien. Mira estos cabrones. Como tengo un montón de flechas. De hecho, ni he comprado porque tengo demasiadas. Mira, viene bien para matar a este pavo. Deja de bailar. ¿Qué está bailando? ¿Bachata? Bachata. Mira, voy a hacer un salto de esos. ¡Up! ¡Toma! ¡Up! Pero no me has dejado. Pero voy a hacer hasta que me salga. ¿Pero qué tengo puesto, tío? No me jodas que tengo puesto la... ¿Pero por qué tengo puesto la antorcha, tío? Me cago en la puta. Estoy andando con la antorcha, tío. A ver, un saltito y... No, pero bueno. No, no, no. Mando, hazme caso. Por favor, hazme caso, mando, por favor. Ahora. Pero... Ah, vale, que no... Bueno, pues no puedo, tío. No puedo hacer... eso. Pero no quiero que salga el Goron, tío. No quiero que salga el Goron. Darunia, Nantanuria, ¿cómo se llama el Goron, tío? ¡Qué ruido! ¡Qué escándalo! ¡Shh! ¡Silencio! De verdad. Esto es alocado. ¿Qué es esto? Escudo y sal de acero. Vale. Y eso también lo tengo. Pero me conviene a lo mejor pillarlo porque es de una mano. Y queremos muchas cosas de una mano. ¿Cuántas cosas tenemos de una mano? ¿Unamuno has dicho? ¿Sabéis quién es Unamuno? Vamos a ver. Vale, una mano, una uno, tres, cuatro. Esta antorcha no la quiero para absolutamente nada. Espada maestra. Tengo muchas de dos manos, las de dos manos no las suelo utilizar. De verdad, no, no las uso. A tomar por culo esto, ¿qué coño es esto? Fuera, a tomar por culo. Quiero la movida esta, ¿dónde está el...? Espera, que cojo esto, no sé para qué sirve. O sea, qué decir, igual lo puedo vender, pero quiero esa que es como... Aquí está, esa quiero, esta. El boomerang dice no sé qué. Porque esto es muy guapo, mirad. Tiene 30 y pico más que lo otro. Lo coloco y sirve como espada. Mira, ¿ves? Chup, chup. Mola. Y esta puta espada que he dejado que es una mierda. La espada de soldado, eso tiene 20. Yo tengo una más mejor, ¿sabes? Así que nada, está clarísimo. Clarísimo como el agua. Vale, hablando de agua, vámonos de aquí. Mira, aquí una piedra que tenemos que romper. Está hecha aposta, ¿no? Para que tengamos que bajar aquí. A ver. Voy a coger las cosas de piedra con cosas de mandoble, tío. ¿Cuánto tenía esto? Uno, dos, 20. Pero, ¿por qué me pones la alita? 20, tío. Y había aquí más. Vale, entonces, voy a ver si puedo dar los dos a la vez. Así ahorro uno. Ah, qué guapo, tío. Mola. Yo creo que eso no se espera el juego. La inteligencia humana es superior a la inteligencia artificial, hijos de puta. Nunca va a haber un Terminator 2, de verdad. Espero. Mira, eso es lo que hemos dejado. Eso es la apuesta que hemos dejado. Sí, qué guay, tío. Pero tenemos que ir en la secundaria, entonces, o sea, que no guay. Porque íbamos mal. Gracias, posta. Gracias por corregir mi camino, posta. Vale, ¿hemos conseguido el verde? Sí, entonces el siguiente sería... Vale, ya no hay. Ahora hay que establecer un nuevo camino, porque ahora está el rosa. Es un camino muy largo y tenemos que establecer puntos de interés. ¿Vale? Entonces lo que vamos a hacer es buscar puntos de interés. Por ejemplo, aquí podría haber un punto de interés. Entonces, vamos a seguir el orden de los colores. Como vienen aquí las runas. Rojo ahí. Este es un color, entonces aquí no hay nada. Subir por aquí es una tontería, pero aquí hay como un hueco. ¿Veis como que se mete un poco para dentro de esta zona? Aquí debajo de esta esquina aquí. Pero bueno, yo creo que es el camino, que se mete por aquí y sale. Me acuerdo además que hay unos murciélagos y todo. De fuego ahí ni nada. Entonces no tiene sentido. Tenemos que intentar buscar la manera de que esto sea provechoso el camino. Entonces yo creo que aquí no hay nada.
Hasta el rosa no hay nada. De hecho, es que no hay nada, tío, en todo esto. ¿Esto qué es? ¿Un santuario aquí? Pues vamos a irnos para allá. Vamos a irnos para acá. Al santuario, porque es que aquí ya no hay nada, tío. No, primero, vamos al rojo, eso sí, clarísimo, al rojo. Y del rojo ya. Hostia, ¿y esto, tío? No, pero esto está hecho ya. Esta parte está hecha. Por aquí ya hemos venido. Entonces, lo que os digo, vamos aquí al santuario este escondido extraño, que creo que puede ser. No, no es el de la que está en una cueva. Y un golem te dice que tienen que explotarlo para que consigan el mineral para comer. Es que aquí, a ver, en donde está el rosa no hay nada. Estos son como así, estrellitas en diagonal, no hay nada, tío. De aquí no hay nada. Pero aquí sí podría haber algo. Entonces, vamos a hacer una cosa. El rosa. Lo vamos a poner aquí, en esta zona. Por ejemplo, aquí. Aquí podría haber. Aquí sí que podría haber algo. Pero más allá, aquí a la derecha ya no, porque eso ya lo hemos hecho. Bueno, ya lo he hecho yo, perdón. Cuando empecé esta movida, hice el contorno, lo voy a repetir como en el primer vídeo que ya lo dije, hice el contorno por aquí, ¿vale? Y ya bajé por aquí. Entonces todo esto está hecho en teoría. O sea, bajé por aquí. Así. Y aquí empecé. Aquí empecé a grabar. Entonces, eso hice como un zig-zag. Zig. Y dije, oye, si lo grabo, y empecé a grabar. Entonces, este zigzag me hizo hacer esta parte. Porque yo fui por aquí. Hombre, a ver, muy raro tendría que ser que a esta distancia hubiese un Inos o un Petra Rock. Podría haberlo, pero yo creo que no. Esa apuesta creo que también la visité. Entonces, esto te lo digo, que aquí no. Pero aquí sí. Solo que en esta parte, tío, de la montaña no creo que haya nada. No obstante, podemos ir por aquí, bordearla. Y como esto de arriba está hecho, o sea, esta parte de aquí, esto, izquierda, derecha, izquierda, está hecho. Como vamos a ir aquí, podemos llegar hasta el punto y bajar. Y hacer la siguiente bajada. Para hacer la siguiente zona, ¿vale? Entonces sí que vamos a hacer eso, ¿vale? Vamos, si esto nos importa. Vamos a ir al rojo, luego vamos a transportarnos y luego vamos a empezar. Eso vamos a poner en azul. Yes. Y vamos a hacer un contorno aquí que te cagas. Vamos a ir viendo movidas que pudiese haber. Aquí, por ejemplo, hay otra explanada. Aquí puede haber otro Inox. Y cuando lleguemos a esta parte, por ejemplo, aquí, aquí en el rosa ya podemos bajar. ¿Veis? Y vamos a bajar por un lugar en el que no hemos estado todavía, que es este de aquí. Que parece que está muy cerca del rojo, pero fijaos, si yo pongo aquí el cursor, pongo el rosa, ¿no? Bajo desde el rosa, en línea recta. Y parece que está muy cerca del rojo, ¿no? Pero si me acerco, mirad. Mucha distancia. Puede que aquí no se vea lo que hay, ¿sabes? Así que nada, entonces hemos dicho que al rojo, ¿no? Vamos allá. A ver, yo intento hacerlo lo mejor que puedo para no dejarme nada en este análisis de los últimos extras. Bueno, análisis. Me refiero con análisis que estamos analizando donde puede haber. Pero, tío, ¿por qué te pasa así de feo? Pero que. A ver. No, Link. Vamos. Si es que no me hace caso, tío. Le estoy dando al botón B. Mogollón de veces y el tío no salta. Y este es otro mando, porque el que me fallaba era el rojo ese. Rojo neón. Ah, qué guay. Ya tengo la espada maestra. ¿Dónde están? There you are, motherfucker. Yes. Vale, entonces ahora tenemos que ir a dónde. Al rojo. Entonces un poco hacia la derecha. Yo. Estos bichacos están registrados. Muy bien. Vale. Qué misterioso, tío. Cuando anda así, se escucha así, un misterioso. Con la música que tiene y tal, esos cuatro pianos, esos acordes o notas. ¿Ves? Es como, ¿qué habrá ahí? Y me suena a eso, tío. Es como una pregunta. Las preguntas son. ¿Qué vas a hacer? Y las respuestas son hacia abajo. No lo sé.
¿Vale? Yo... A ver, no, es una idea de olla, pero yo creo que las preguntas siempre son en, ¿tienes algo para ahí? O sea, es como para arriba. Y luego las preguntas son, perdón, las respuestas. A ver, vamos a centrarnos. Mandarlo, toma por culo. No, no, pero no pegues dos veces. Este mando, tío, te lo juro, que me da unas ganas de lanzarlo por la ventana. Que yo entiendo que a veces me pasa, tío, que estoy jugando y digo, parte de... Me ha visto. Parte del juego, del reto del juego, es que me detecte el botón. Me detecte que cuando le apriete, haga lo que le digo. Alá, si le aprieto ahora, que me lo haga, tío. Es como un reto más del juego. O sea, es muy, muy triste, tío, esto. Claro, es que no, no venís aquí a dar por culo. A tomar por culo todos. Claro, ya me habéis enfadado. Ay, qué cosquillita de electricidad. ¿Cómo te gusta eso, eh? ¿Qué es esto? Vale, el escudo de madera ese. Pilla, piquete, pilla. Oye, esta zona no es peligrosa, ¿eh? Hay mucho. Pero no me deja hacer. No me deja hacer el escudo, tío. No sé, lo he hecho tres veces y no me ha funcionado. Creo que lo he hecho tarde. Vale, tenemos todo. No tenemos todo. Hay mucho ruido por aquí, tenemos que meter a más gente. A ver, tú. Deja de molestar. Vale, ¿quién más me ha disparado algo aquí? ¿Quién ha sido? Que dé la cara. Ah, pero, ¿serás capaz? Ya verás, voy a subir. Ahora me lo dices a la cara, ¿vale? A la cara. ¿Dónde estás? Tú, pero, ¿cómo te atreves? Pero encima me das otra vez, hijo puta. Aquí hay música todavía. Uy, este. Y me da, tío, cuando generalmente nunca te das si estás muy cerca. Mira, si estás muy cerca, mira. Dame. Venga, pega, pega. Bueno, así no. Pega, dame. Dame. Si estás muy cerca, no te pega. Mira, muy pegado, ¿eh? Mira, pega. Pega. Pero no con el pie, tío. Pega con la puta arma. Y dale con el pie. Pega. Me cabreaste. No tengo paciencia, tío. Ahora pega. Ah, no. A ver, ¿qué tienes para mí? Lanzar rocas. ¿Y por qué lanza roca si no lanza nada? Sería pegar roca, ¿no? Bueno, no pasa nada. No pasa nada, todo está muy bien. ¿Qué es esto? Arco, tío, tal. Otro que me dispara aquí. Pero, ¿cómo eres así? Pero, ¿cómo te atreves? Vale, pues ya está. Hemos llegado aquí. Oh, me caí. Bueno, no hay nada, ¿vale? Esto de aquí está hecho. Tengo que ir al rojo ahora. Fenomenal. Vamos a abrir un momentín rápidamente. Para descartar que no hay nada. Hay que dar toda aquí la vuelta, macho. Qué pesado. Mira cómo corre, tío. Es muy raro. Esa animación es muy rara. Demasiado un poco demasiado acelerada, ¿no? Mira esto de aquí. Tic, tic, tic. Ah, toma por saco. Rope. Bien. Vale, una rupia azul, no sé qué, eso qué es. Ah, vale, tenemos aquí otra caja de esas. A ver, la cogemos. Hay un montón, ¿eh? Esta se va a romper. Ah, sí. Vale, una rupia ahí colgando y otra rupia ahí bajando. Estoy forradísimo, tío, de pasta. No sé por qué esto es así. Pero estoy forrado, tío. Forradísimo. Aquí ni nada más. Y había otra. Ah, vale. El otro rojo era esto. Este de aquí. Lo que pasa es que este. A ver, a ver. No sé si va a romper. Sí, se rompe, se rompe. Más rupias. Pues nada, aquí ni nada más. No hay cofre, no hay detector de cofre. No hay nada que fotografiar, aquí una flecha, pero eso está hecho. No, espérate, eso. Está todo fotografiado, en el piso superior no hay nada, no nos hemos dejado nada. A ver, comprobamos. Aquí no hay nada, este es el arco. Está fotografiado, lo conocemos ya.
Y aquí no hay nada. Entonces, cojamos el ascensor. Aquí está. Ascensor para verlo. Y ya está. Seguimos para adelante, chavales. Bien. Punto rojo hecho. Bueno, no hemos llegado al punto rojo. De hecho, ¿por qué no voy a hacer el punto rojo? Voy a coger el caballo, ¿eh? Bueno, hemos llegado al punto rojo y de hecho ha desaparecido. Vale, chavales, siguiente punto, ¿cuál era? Hay que restablecerlos, pero ese era el azul. Tendríamos que teletransportarnos. Así que nos vamos a teletransportar en el próximo vídeo. Bueno, pues este ha sido el vídeo de hoy sobre los últimos extras de Zelda Breath of the Wild. Seguiremos en el siguiente buscando lo que nos queda por descubrir hasta tenerlo al 100% en vistas al inminente Zelda Tears of the Kingdom. Cualquier comentario que queráis dejar es bienvenido. ¡Hasta el próximo vídeo!